Noticias. Opinión. Análisis. Cultura. Espectáculo. Credibilidad. Libertad. Imparcialidad. Independencia. Reportajes. Ultimátum. Noticias. Ultimátum. Noticias. Otra vez en Tuxtla, las compras de pánico por el COVID-19. La frontera sur de Chiapas expuesta al coronavirus. No hay vigilancia migratoria ni sanitaria. Siguen los tendederos donde alumnas denuncian el acoso. Ahora fueron en dos Covach. Suspende Protección Civil a Feria de la Concordia por insegura. Continúan incendios activos en Chiapas. Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por seguirnos. Estas son las noticias al instante. Yo le agradezco mucho su compañía, le agradezco mucho su confianza y le saludo este jueves 12 de marzo de 2020. Pues estas son las noticias. Fíjese, a pesar de que ya la Organización Mundial de la Salud declaró que es una pandemia el tema del COVID-19, pues en la frontera sur no hay vigilancia migratoria, ya no digamos sanitaria. ¿Y sabe qué? Ya salió una nueva caravana de migrantes que va a querer llegar hasta los Estados Unidos cruzando México. Según estos reportes, no hay personal del Instituto Nacional de Migración para revisar documentos a las personas que se internan al país en la ribera del río Suchiate, que sirve de división natural entre México y Guatemala. Algunos elementos de la Guardia Nacional vigilan esta zona. Ya se anunció la tercera caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula, Honduras, con destino a Estados Unidos. Los límites fronterizos se mantienen sin reforzar su seguridad con más elementos federales. Apenas el pasado 23 de enero, elementos de la Guardia Nacional frenaron el paso de una caravana compuesta por unos 1,000 migrantes que se internaron al país de manera irregular. Así que viene otra crisis para Chiapas y ahí en la frontera sur. Bueno, y ya yéndonos un poquito aquí para el centro, ¿qué le comento? Protección Civil suspendió la feria anual de la Concordia. La Secretaría de Protección Civil suspendió al Ayuntamiento de la Concordia los eventos masivos que tenían planeado para la feria de este año debido a que no cumple con las medidas de seguridad para la población. El alcalde José Miguel Córdoba García recibió un documento de las autoridades estatales de Protección Civil para suspender los eventos musicales del 13 al 21 de marzo. Debido a esto que no envió con anticipación el plan interno de Protección Civil para salvaguardar la integridad física de las personas y que no cuentan además con salidas de emergencia en los lugares donde se van a hacer estos eventos. Además de ello, podría ser sancionado el ayuntamiento de manera económica bajo el artículo 95 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Chiapas. Para la feria, pues estaban contratados, iba a estar buena, estaban los Tucanes de Tijuana, Grupo Firme, Merenglás, hasta José María Napoleón. Se acabó, no habrá feria en la Concordia. Bueno, y le decíamos que ya está el tema del coronavirus en fase de pandemia mundial. Y pues otra vez se vuelven a dar las compras de pánico aquí en Tuxtla Gutiérrez. Los anaqueles de las tiendas departamentales, farmacias, lucen vacías. Se agotaron los cubrebocas y el gel antibacterial. Desde ayer y hoy a temprana hora los tuxtlecos abarrotaron los establecimientos para llevarse principalmente estos dos productos que, bueno, son recomendados para enfrentar el COVID-19. Salud Federal, hay que comentarlo, ya confirmó que hay 14 casos de coronavirus. ¿Qué se han llevado? Bueno, pues papel higiénico, gel antibacterial, desinfectantes, toallas húmedas, entre otros productos, todos relacionados con la limpieza e higiene. Los ciudadanos, pues no obstante que se ha pedido que no haya estas compras de pánico, bueno, pues porque estamos en la fase 1 nada más de que el contagio es importado, pues las personas, creo que ya esto se desbordó y pues están haciendo estas compras. Bueno, y aquí fíjense, en Chiapas siguen activos 3 incendios forestales. Esto lo informó el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales. Uno de estos incendios está en el municipio de Villacorzo y 2 en el municipio de Tonalá, afectando un total de 167 hectáreas. En esa zona se han reportado temperaturas arriba de los 33 grados centígrados.
Además, también se informó que ya se liquidaron dos incendios en los municipios de Mapastepec y también en Tonalá. Hasta el momento, Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en número de hectáreas afectadas por incendios, con más de 685 hectáreas. Solo nos supera Puebla y el Estado de México. Bueno, y continúa la colocación de tendederos para denunciar el acoso. Ahora hicieron esto las alumnas en dos Covach aquí en Tuxtla Gutiérrez, bueno, uno en el Covach 01 de Tuxtla Gutiérrez y el 100, 145 de Ocosocuautla. En estos planteles se replicaron esta actividad luego de que la semana pasada comenzaron a hacerlo estos tendederos donde denuncian las alumnas el acoso que son víctimas por parte de maestros, de directivos, hasta de personal de intendencia y hasta de sus propios compañeros. Pues han hecho tendedero del acoso o muro de la vergüenza en distintas facultades de la UNACH. Algunas estudiantes, hay que decirlo, han sido amenazadas por los propios compañeros que han sido señalados de acosadores, y en otros casos directivos del Covach hicieron firmar un documento con la venia de los padres de familia para no proceder legalmente contra los maestros. Mire usted nada más. En el Covach, ubicado en la colonia La Misión, los medios de comunicación fueron corridos por los directivos. Uno de los señalados incluso le tomaron fotografía a las reporteras. En Coita, los intendentes, pues así quitaron, por órdenes de la dirección, así quitaron los tendederos, vea usted. Por cierto, en esta escuela donde retiraron este tendedero, hay una denuncia, fíjese, el año pasado, un caso de abuso sexual en contra de un estudiante por parte de un profesor. Hay una denuncia penal y otra administrativa. ¿Y qué cree usted? El profesor sigue dando clases. Así nuestras autoridades, muy pendientes de la integridad y la seguridad de nuestras mujeres. ¿Qué están haciendo los directivos de? Le comento, en Oaxaca al menos suspendieron de manera temporal a los maestros que fueron señalados de acosadores, al menos los que se repiten su nombre en varias cartulinas, para investigar. ¿Aquí sabe qué han hecho? Nada. Simplemente nada. Quieren que las alumnas vayan, pongan su denuncia, hagan su escrito. ¿Para qué hagan qué? Nada. Absolutamente nada. Ahí se lo dejo. Bueno, ¿y qué cree usted? Pues otro chiapaneco en el gabinete de Puebla. Parece que el señor Miguel Barbosa, el gobernador de allá, pues no tiene equipo o no tiene ni amigos, ¿no? Ahora se trata del chiapaneco Moisés Grajales Monterrosa. Fue designado como titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado de Puebla. Fungió como secretario de Seguridad Pública aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hay que recordar que recientemente el exfiscal Raciel López Salazar fue nombrado como secretario de Seguridad Pública en esa entidad. Toda la chiapanecada, ahora sí, allá en Puebla. Bueno, y fíjese usted, explotó una bodega de huachicol. Estaba presuntamente almacenada este combustible de manera ilegal. Pues explotó en el municipio de Cárdenas, en Tabasco, reportó Protección Civil de aquel estado. El siniestro ocurrió antes de las 8 horas en un costado de la vía Villahermosa Cárdenas, conocida como carretera costera del Golfo, a la altura del kilómetro 123. No hubo lesionados, pero bueno, así ocurrieron las cosas. En Jalisco, fíjese usted, un menor de 17 años, originario de Chiapas, falleció sepultado cuando se registró un derrumbe. El incidente sucedió en la colonia El Fortín, en Zapopan, Jalisco. Estaba trabajando. Al llegar los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y bomberos de Zapopan, encontraron al joven inconsciente. Sin embargo, pues ya había muerto. El menor estaba trabajando en una caja pluvial de aproximadamente 3 metros de profundidad por 6 de ancho cuando sobrevino un derrumbe, lo que provocó que este quedara enterrado. Quedó entre un muro de contención y el paredón de la excavación. Son los riesgos y los peligros de emigrar cuando no hay trabajo donde uno nace.
Bueno, ¿y qué ha pasado en las últimas horas en las calles de Chiapas? Aquí nuestro resumen policiaco. Tras esquivar a un peatón, una camioneta volcó sobre el libramiento sur y Boulevard Los Castillos en Tuxtla Gutiérrez durante la mañana de este jueves. En minutos acudieron elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad, quienes se entrevistaron con Jordi Francisco, quien informó que conducía una camioneta Nissan de la Ciudad de México. Junto con él venían tres personas más cuando al llegar al bulevar, presuntamente un peatón cruzó sin precaución y para evitar atropellarlo, Jordi volanteó a la izquierda para esquivarlo, pero en su maniobra chocó contra un camión y volcó. Un agente de seguros fue baleado dentro de su camioneta durante un asalto sobre la Quinta Norte entre Cuarta y Quinta Poniente de la colonia Terán en la ciudad capital. De acuerdo con datos preliminares, el asalto ocurrió antes del mediodía de este jueves, por lo que las corporaciones policíacas se trasladaron al lugar. Al llegar, se entrevistaron con Francisco Javier, de 63 años, agente de seguros, de quien indicó que acudió a un negocio de renta de vehículos junto a su chofer, quien se bajó para recoger unos papeles. Mientras, esperaba a su chofer en la camioneta Toyota, un hombre vestido con playera polo azul marino y una pistola tipo escuadra, se acercó y le ordenó que se echara hacia abajo. Enseguida, otro sujeto vestido de negro se acercó y después de disparar contra el agente de seguros, los delincuentes tomaron el dinero que acababa de retirar de una sucursal bancaria. En daños materiales se saldó un accidente ocurrido sobre la Segunda Oriente y Primera Norte de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez. Elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal se trasladaron al lugar para realizar las diligencias. Los agentes viales informaron que los vehículos involucrados fueron un taxi conducido y una motocicleta itálica roja. Debido a que el percance solo se saldó en daños materiales, los uniformados mediaron para que ambas partes llegaran a un acuerdo económico y así evitar que los vehículos fueran remolcados al corralón. Dos personas fueron detenidas en las últimas horas, a quienes se les encontraron seis granadas de fragmentación de uso exclusivo del ejército, una bolsa de hierba seca en las características de la marihuana, tras extorsionar a una señora. Elementos del operativo Frontera Segura, conformado por elementos estatales, Guardia Nacional, Policía Municipal y Fronteriza, recibieron el reporte de que una persona había sido extorsionada por dos sujetos y se llevaron la cantidad de 10 mil pesos. Los dos sujetos habían pedido el dinero a la agraviada para no hacerle daño y después se dieron a la fuga. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Alejandro Estrada, Ultimátum Noticias. Bueno, fíjese usted, en Chilón se llevó a cabo un encuentro de mujeres, esto con el fin de fortalecer, dicen, la organización y seguir tejiendo redes en defensa del territorio, el agua, la madre tierra y los derechos de las mujeres. Se realizó este tercer encuentro de mujeres en Huatitepec, Chilón. Las asistentes exigieron a los tres órdenes de gobierno que se respeten los derechos de los pueblos originarios y que se evite todo tipo de violencia hacia las mujeres, las niñas, tanto en la ciudad como en las comunidades. Denunciaron también la sobreexplotación que viven en relación al tema del agua. Uno de estos casos es San Cristóbal, por los pozos profundos, por ejemplo, de una empresa refresquera ahí en San Cristóbal, que les nieguen el derecho humano al agua y también por los daños a la salud que está ocasionando. Bueno, y sin público, fíjese usted, pues son las secuelas de las consecuencias del coronavirus. Sin público encendieron en Tokio la llama olímpica. Esto fue debido al coronavirus que hay en Grecia, que había tenido su primer fallecido pues esta mañana. En el lugar de los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad, la llama fue encendida de manera tradicional gracias a los rayos de un sol radiante que pasaron a través de un espejo parabólico y ahora será encaminada hasta Japón. Vea usted cómo fue. She asked for sacred silence. Let the sky, the earth, the sea and the wind sound. And now she takes the torch and places it in the parabola. She's trying to find the perfect position and the lighting of the Olympic flame takes just a moment. Bueno, y este encendido me recordó cuando nosotros encendíamos el papel con una lupa, ¿no? Es casi el mismo sistema. Bueno, y también fíjese, por el coronavirus se dieron compras de pánico en el norte de México, en los estados del norte, que colindan con Estados Unidos. También las tiendas departamentales del condado de Imperial, California, frontera con Mexicali, la capital de Baja California, y en Estados Unidos racionaron la venta de agua embotellada.
papel de baño y líquidos antibacteriales. Los habitantes de las ciudades de Calexico y el centro iniciaron compras de pánico de estos productos en Costco, Walmart y otras tiendas departamentales. Vea usted cómo se puso esto. Takes them to get through. And here they come. They open the door to let me go. What do you think about this, Nicole? Somebody is going to get hurt. Bueno, usted ha quedado debidamente bien informado e informada, pero le invito a que dentro de unos 15 minutos más o menos se conecte nuevamente para nuestro programa de análisis Contextos. Un programa, como le decía, de análisis, de reflexión con nuestros compañeros Gilberto Zavala, Ketaburelo, con Ricardo del Muro, Juan Carlos Calimayor y Víctor Rumaya, todos ellos expertos, analistas, y hoy van a hablar esta noche, pues van a seguir hablando de lo que se está hablando en el país y en el mundo, sobre el tema del coronavirus y su impacto económico en el país, pero también aquí, en Chiapas. Contextos, a partir de las 8:30, no se lo pierda. Y bueno, este noticiero y también todos nuestros programas lo puede ver usted a través de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, por supuesto en Face y en nuestra página web. Búsquenos como Ultimatum MX. Por lo pronto, duerma usted tranquilo, vea usted Contexto y después de Contextos, duerma tranquilo que mañana será un mejor día. Que pase buenas noches. Noticias. Opinión. Espectáculos. Credibilidad. Libertad. Imparcialidad. Independencia. Reportajes. Ultimátum. Noticias. OREP, la casa de las orquídeas. Aprovecha nuestras grandes promociones. Contamos con orquídeas, cactus, plantas de interior y mucho más. Y da un regalo desde el corazón. Te esperamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Avenida 5 de Mayo, número 36B, Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de las Casas. Teléfono 967-129-6061. OREP, la Casa de las Orquídeas.